Amigos, amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube, hoy visitaremos el municipio de San Vicente Nuñú. Para llegar a este municipio tuvimos que recorrer aproximadamente 150 kilómetros, partiendo de la capital oaxaqueña, de lo cual hicimos un tiempo aproximado de 2 horas con 40 minutos. Tomamos la carretera de cuota pagando una caseta. Hay una desviación en Asunción Nochixtlán con rumbo a Tlaxiaco. Posteriormente, otra desviación antes de llegar al poblado de Teposcolula, justo donde se encuentra una fábrica de cal completamente abandonada. Es ahí donde desviamos al municipio de San Vicente Nuñú. Este es un municipio de 650 habitantes aproximadamente y está ubicado en la zona noreste en el estado de Oaxaca. Pertenece a la región de la Mixteca e integra al distrito de Teposcolula. La superficie que cubre a todo el municipio se extiende a 100.7 kilómetros cuadrados. El nombre de Nuñú significa cerro de cara, proveniente de las voces yuku, que significa cerro, y ñu, que significa cara. Entonces, Nuñú quiere decir cerro de cara. Mayo hita kanye yukante yo hinyu. Sik yukan we kana ni nani sa ni ndi nyu kana ya. Na makunto yo kwe jiku kobit shankun. Nube yo ashi nuñu yo. Ya uihnu kien debe niñu ku ims bienestar. IMSS Bienestar. Este programa es público. Durante el trayecto a este municipio pudimos captar algunas estaciones de radio. La más cercana se ubica en Tlaxiaco. ETLA XHPDSD Nusuño Sabi. Y yo meni noño nuba. Chuichi nusu no ubitubi y nyoshiko ushi AM hi kumishiko sha un yoso y FM toñun sabi nagni y hiton stila. La XETLA es una estación de radio comunitaria indígena que transmite en español, en mixteco y triqui desde Tlaxiaco, Oaxaca. La cobertura de esta radio es amplia y se llama La Voz de la Mixteca. Inicia sus transmisiones el 15 de septiembre de 1982 en Tlaxiaco, en el 930 de AM, con una potencia de 750 watts. Y en 1991 se incrementó a 5000 watts de potencia. Transmite en mixteco, en triqui y en español. La radio La Voz de la Mixteca es la primera radiodifusora en el estado de Oaxaca y la segunda a nivel nacional creada por el Instituto Nacional Indigenista y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Antes se conocía CDI y hoy se le conoce INPI, quien es el concesionario de esta radio comunitaria. ETLA XHPDSD Nusuño Sabi. Y yo meni noño nuba. Chuichi nusu no ubitubi y nyoshiko ushi AM hi kumishiko sha un yoso y FM toñun sabi nagni y hiton stila. Es en esta zona de la región de la Mixteca donde el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
pavimentó el camino. Todo este camino anteriormente era de terracería. Las autoridades municipales siempre estuvieron gestionando con el gobierno del estado y con otras dependencias gubernamentales para que les pavimenten su camino, pero no consiguieron nada. Cuando el presidente legítimo de México llegó a la presidencia de la República, lo primero que hizo fue cumplir con una de sus promesas en campaña. Reunió a los presidentes municipales del estado de Oaxaca y les confirmó que las cabeceras municipales de los municipios de la entidad oaxaqueña se van a pavimentar y es hora de comenzar. El municipio de San Vicente Nuñú fue uno de los primeros en pavimentarse en el año 2019 en su primera etapa y en este año 2020 se concluye con la segunda etapa. Se terminó por completo toda su pavimentación y así es como el presidente de México cumple con hechos a esta comunidad de la Mixteca en Oaxaca. Así se ve el camino que los mismos pobladores de esta entidad construyeron, caminos hechos a manos con revolvedora. Es verdaderamente un placer recorrer estos municipios con un camino muy bonito, muy elegante, y por fin son pueblos que sí están siendo escuchados por el gobierno federal. Podemos ver que estos caminos ya cuentan con señalamientos y las líneas divisorias de los carriles correspondientes. En el convenio celebrado por las autoridades locales de este municipio y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Oaxaca y del Gobierno Federal, el tramo que se pavimentó en esta zona es de un total de 7 kilómetros 200 metros, con un costo de 30.960.000 pesos. Eso quiere decir que cada kilómetro construido en este lugar es de 4.300.000 pesos. Como vemos, este es otro de los municipios que ya tiene camino pavimentado hasta la cabecera municipal. Ahora sí, el municipio tiene la obligación de cuidar y dar el mantenimiento para que estas vías de comunicación estén en las mejores condiciones y sea óptimo para circular. En esta comunidad construyeron un arco a la entrada de la población donde escriben el nombre del municipio. Es de recalcar que los albañiles de esta localidad son verdaderamente muy detallistas, porque para hacer este tipo de trabajo es realmente detalloso, pero esto se ve de maravilla.
Y bien, amigos y amigas, andamos en la Mixteca recorriendo algunos municipios que el programa de pavimentación a las cabeceras municipales les llegó en este año 2020. Vamos a tratar de recorrer todas para que veamos la calidad de trabajo de cada uno de los municipios, ya que es un programa federal y la mayoría de los municipios que hemos ido sí están cumpliendo al pie de la letra. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea que realmente el presidente de México está cumpliendo con hechos y no solo con palabras. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. Thank you.